Así es que de esta forma nos ha quedado la cáscara de limón y es donde podemos aprovechar hongos, eliminar las plagas en nuestro jardín, en nuestras, vamos a colocar al pie de nuestras plantas porque de esto nos ayudando coloquemos un insecticida, un fungicida. Hoy les quiero hablar sobre un excelente fungicida para nuestras plantas que es preparado a base de el limón y la cebolla. Acá encontramos el potasio para nuestras plantas. Y acá encontramos el azufrado para que nuestras plantas no se llenen de plagas, para eliminar hongos, eliminar las plagas en nuestro jardín, en nuestras plantas, en nuestras flores, en cualquier tipo de planta que utilicemos. Acá vamos a utilizar lo que es la cáscara de un limón para preparar nuestro excelente fungicida. Utilizaremos un limón y utilizaremos lo que son las rodajas de una cebolla. Y con esto vamos a preparar un fungicida y a la misma vez un repelente que nos ayuda a eliminar lo que son plagas, lo que son hongos. Nuestras plantas crecen verdes, saludables y muy hermosas. Es especial para todo tipo de hongos y todo tipo de plagas. Vamos a utilizar 2 litros de agua. Si es agua de lluvia, pues mucho que mejor. El raspador y un cuchillo. Esto nos va a ayudar en lo necesario del trabajo que vamos a hacer y también vamos a necesitar la ayuda de un rociador. Como necesitamos nada más solo la cáscara, pues lo que vamos a hacer es rallar el limón completamente. Le vamos a sacar solo lo que es la cáscara y esto nos va a ayudar perfectamente para el trabajo que estamos necesitando. Bueno, de esta manera es como tenemos que quitarle todo lo que es la cáscara al limón y esto es el gran beneficio que necesitamos. El limón nos tiene que quedar de esta manera y poco a poco va cayendo a lo que es el agua. Así es que de esta forma nos ha quedado la cáscara de limón y es donde podemos aprovechar todo el nutriente de limón. Y acá venimos y vamos a revolver. No le hemos colocado todavía la cebolla, pero la cebolla es también bastante importante la manera en que la vamos a colocar. De esta forma la colocamos para que nos ayude a preparar nuestro fertilizante y así no tapamos lo que es la boquilla. Acá ya tenemos preparada la cebolla y esta es la forma que yo lo coloco para que así de esta forma evitamos a que también el rociador se nos tape la boquilla y la cebolla acá nos da todos los nutrientes para lo que es el fungicida y a la vez, como les digo, repelente especial para nuestras plantas. Muchos que están esperando con ansias cuál es el repelente, cuál es el fungicida que pueden usar para tanta plaga, para tantos insectos que perjudican a nuestras plantas, pues acá, mi gente, acá lo tienen. Este especial fungicida que nos ayuda con las flores, los frutales, las verduras, todo lo que es tratándose de plantas, que es especialmente para toda mi gente preciosa y linda que le encantan las plantas. Recuerden muy bien que esto lo podemos dejar reposar lo que son 2 horas y a las 2 horas ya podemos utilizar nuestro fungicida. Cuando coloquemos un insecticida, un fungicida, coloquémoslo por la tardecita, no con el calor para no dañar nuestras plantas. Si tiene demasiada plaga sus plantas, pues lo podemos colocar a cada 3 días. Si no tiene plagas y usted está previniendo de las plagas, pues lo colocamos a cada 20 días a 1 mes. Es especial el trabajo que podemos hacer con nuestras plantas, siempre protegiendo nuestras plantas. Acá recuerden muy bien, el consejo va muy especial. Cuando dejamos reposarlo, siempre lo tenemos que dejar en sombra. Si lo dejamos reposar en el sol, se nos pone tibio el agua y vamos a dañar nuestras plantas. Y si lo dejamos en sombra, pues mantiene frío y lo colocamos por la tardecita cuando ya el sol se haya apagado. De esta forma es como vamos a colocarlo acá. Lo que vamos a hacer es colar nuestro fungicida. Y ya lo tenemos listo para colocarlo al rociador. Estos residuos que nos quedan en el colador se lo podemos colocar al pie de nuestras plantas porque de esto nos ayuda a retirar lo que son hormigas y cualquier bicho que perjudique. Acá se lo colocamos a nuestro rociador y ya estamos listos
para poder colocárselo a las plantas. Y con esto podemos eliminar lo que son hongos y plagas en nuestro jardín. Y de esta forma es como se lo podemos colocar a nuestras plantas, porque colocándosele a nuestras plantas, un jardín bien cuidado es un jardín especial que luce muy hermoso de esta forma. Amigos y amigas, esto ha sido el consejo de hoy. Espero que usted pueda hacer este trabajo en su casita y cuidar sus plantas y que luzcan como usted las quiere lucir. Hasta pronto, amigos y amigas.